Pray so the Lord may bring harvesters to your land. Invitamos a conocer un ministerio que está afectando su entorno e impactando al mundo con el Evangelio de Jesucristo y con el poder sanador del Espíritu Santo. Le invitamos a conocer a los pastores Rudy y María Gracia en obediencia frente al fenómeno llamado segadores de vida. Hay una majestuosa y renovadora presencia de Dios en cada servicio, una poderosa administración que nadie quiere perderse. Todo un pueblo victorioso se mueve sediento de escuchar palabra de vida. Estuve por mucho tiempo ciego, yo fui sano, Dios me sanó de mi vista. Yo estaba muy mal, de mi espalda, no podía respirar. El Señor ha hecho un milagro en mi vida. Desde la madrugada comienza el tráfico para la oración y el clamor, la cual, sin duda alguna, creemos que es una de las muchas claves de este increíble crecimiento. En esta iglesia, el Espíritu Santo se mueve y lo que están haciendo es de Dios. Los núcleos celulares hechos hispanos en cada hogar ofreciendo salvación son estudios bíblicos semanales en casas de familia, donde cada líder comparte la palabra de Dios de una manera más directa, con un círculo de amigos y relacionados. Estos grupos multiplican con efectividad el trabajo de evangelismo y constituyen uno de los trabajos de alcance más importantes para el crecimiento del ministerio. Redes humanas de amor invadiendo todas las ciudades del sur de la Florida, extendiéndose en ocasiones aún a distancias asombrosas. Tenía un pequeño quiste y yo fui sana en el nombre de Jesús. Brought the hunger and the appetite of God in my life out and even stirred me to go to another level. El alcance se extiende no solo a las ciudades aledañas, sino alrededor del mundo entero, donde los pastores Rudy y María viajan a plantar una semilla de crecimiento. Simultáneamente, miles de hogares reciben este ministerio mediante el programa de televisión Hechos, que alcanza 82 millones de personas diariamente en toda Iberoamérica y a través de más de 10 estaciones de alcance satelital. El poder restaurador del Espíritu Santo es una constante que, como un solo cuerpo, experimentan los espectadores de cualquier latitud con una creciente audiencia en cada retransmisión, reportando una y otra vez las maravillas, los milagros y señales que acompañan la predicación del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y le agradezco mucho a mi Jesús porque me sanó un quiste que tenía en mi seno izquierdo. Desde los 8 años no oía del oído derecho y yo sentí el fuego que el Señor me estaba sanando, y Él, el único que lo hizo, es Cristo, que es nuestro sanador. La pasión por ganar almas de esta visión es tan amplia y diversa que no escatima esfuerzo ni estrategias, por lo cual Segadores realiza durante el año diferentes eventos masivos, entre los que se destacan Joy Fest y Sega Fest. Hace más de 3 meses tenía un dolor en el cuello y un ardor que me quemaba, y ahora se me fue, no lo tengo. Signs and wonders, lives are being transformed. This church is impacting the entire community. A literal explosion of God's presence
and of God's power. A través de esta presentación, hemos pretendido abrir una puerta a esta obra restauradora de Dios, que evidentemente está redefiniendo el verdadero sentido de lo que significa el compromiso en el servicio cristiano y exhibiendo una auténtica imagen de lo que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esperamos que recuerde que esta puerta permanece abierta para usted y los suyos.